A través de este video tutorial voy a indicarte cómo elaborar en el SMA el curso vacacional o nivelatorio. Ya entonces te explicaré. Entonces primero colocamos aquí el código de entrada, que es tu cédula. Luego colocamos entonces nuestra clave y entramos. Al entrar vamos a encontrar en el botón de actualización académicos y luego entramos donde dice creación de nivelatorio o creación de vacacional. ¿Por qué tiene la distinción de creación de nivelatorio o creación de vacacional? Porque el estudiante que ha perdido la materia se le llama remedial o se le llama vacacional de la materia. Y al estudiante que nunca ha visto la materia se le llama nivelatorio. O sea, él va a nivelar esa materia o incluso puede ser al revés, no estoy seguro a qué le llaman nivelatorio, a qué le llaman vacacional. Lo que sí sé es que en el sistema se ve diferente, pero ya en el curso es el mismo. Entonces, realizamos aquí, dice creación académica del vacacional. Vamos a crear primero el nivelatorio y luego creamos un vacacional. Entonces, creación de nivelatorios. Vamos a crear un nivelatorio. Buscamos entonces en la ficha aquí de los diferentes programas, buscamos el vacacional de la escuela de idiomas. En la escuela de idiomas seleccionamos, ya tenemos aquí tres vacacionales realizados, ya están listos acá montados. Entonces voy a hacer uno ficticio. Vamos a suponer que vamos a hacer vacacional de inglés 1. Pues vamos a hacer vacacional de inglés 1. Buscamos acá el código correspondiente a nuestra área de trabajo, que en Riohacha sería el 3101. Entonces damos acá crear en 3101 y colocamos aquí una fecha de inicio. Por lo general la fecha de inicio siempre la coloco antes, un poquito antes, y luego un poquito después de la culminación exacta del vacacional. Por ejemplo, el vacacional que está predispuesto a la fecha acabaría más o menos el 3 o el 2 de agosto. En este sentido, como colocamos 4 horas académicas por 16 días, si exceptuamos el 20 de julio, el 20 de julio que es festivo, quedarían 16 días. Entonces contamos los 16 días a partir del día de mañana, un ejemplo, que sería 13. Entonces sería 1, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 días daría el viernes 4 de agosto. Entonces ahí colocamos viernes 4 de agosto, finalización del vacacional. Ese mismo día es la misma fecha para la entrega de la nota que tiene que colocar el profesor. Y a continuación buscamos aquí en la lupa nuestro docente. Entonces vamos a colocar nuestro docente y le damos buscar. Ah, no, aquí colocamos, por ejemplo, vamos a colocar mi apellido, Medina. Entonces damos buscar. Entonces aparecen todos los docentes que tengan que ver con Medina, ya sea de primer apellido, ya sea de segundo apellido. Entonces por orden de nombre tenemos acá Jason Medina. Entonces colocamos seleccionamos nuestro nombre de docente y colocamos una capacidad. La capacidad debe ser superior al número de estudiantes que se van a inscribir.
Por ejemplo, puede ser mínima es 15, pero entonces no podemos colocar mínima porque si hay 18 estudiantes no van a poder inscribirse los tres que hacen falta, porque cuando uno dice capacidad es la capacidad mínima para inscripción y aquí lo que quiere es capacidad máxima. Va de 30 y puede tener 35 estudiantes. Entonces vamos a colocar una capacidad máxima de 35 estudiantes. En el valor va el monto de cuánto valdría el vacacional para un solo estudiante. Entonces, como el jefe dijo esta mañana que costaba 250 mil pesos cada vacacional según el acuerdo que se llegó a Consejo Académico, y aquí colocamos el costo de 3.750.000 pesos, que sería el costo multiplicado de 250 mil pesos por el mínimo de estudiantes que es 15. 250 mil por 15 da 3.750.000. Entonces, por esa razón, colocamos aquí ese valor. Entonces, le damos guardar. Dice, el grupo fue creado con éxito. Entonces, le damos continuar. Y efectivamente vamos a encontrar entonces un grupo que dice inglés 1, 3101, Jason Medina, se llamará X1, X1 para nivelatorio. Entonces ese es el nombre del grupo, grupo X1. Ahora le damos clic aquí para verificar nuestra información sobre el código 3101. Y cualquier información que nosotros queramos cambiar o que queramos verificar, la podemos mirar acá. Entonces, por ejemplo, acá dice datos del grupo, entonces nombre del grupo X1, códigos, entonces, ¿qué digo? Créditos, entonces vamos a colocarle acá 4 créditos, que son 4 horas semanales que se da regularmente por 16 semanas, entonces igual serían 16 días. Entonces, horas, las horas de clase que se dan son 64 horas. Con una calificación cuantitativa y le damos acá guardar el cambio, guardar cambios. Entonces, ahí ya nos guardó los cambios, salimos y volvemos otra vez a entrar y verificamos que los cambios han quedado realmente elaborados. Entonces, mira, ya quedó. Créditos 4 y acá quedó teoría 64 horas. Entonces, como puedes mirar aquí, mira que dice primer parcial 100%, eso lo dejamos igual porque es una sola, una única nota. Aquí entonces vamos a dejarlo aquí por ahora, porque más adelante ya toca eliminarlo porque si no me aparece a mí en mi base de datos de programación me aparecerá que tengo dispuesto un vacacional de inglés 1, lo cual es erróneo, lo cual no se podría realizar. Incluso te hago el tutorial a esta hora para que ningún estudiante pueda inscribirse, porque tenlo por seguro que si yo abro el vacacional en horas laborales, ahorita 3 de la tarde, 4 de la tarde, inmediatamente cualquier estudiante puede entrar y puede llegar a inscribirse. Entonces después él va a generar un costo y después va a reclamar porque ya el curso no ha sido abierto de inglés 1. Entonces, ahorita que termine el tutorial, borro enseguida, elimino aquí con el botón este, eliminar, se elimina tanto el nivelatorio que estoy realizando ahora y toca eliminar también el vacacional, ya lo que estoy haciendo ahorita en este momento. Entonces le damos cancelar para cerrar aquí para entonces mostrarte el siguiente paso. Ahora vamos otra vez a actualizar. Vamos y llegamos aquí donde dice académicos y bajamos donde dice vacacional. Ya los vacacionales tienen la misma, el mismo modo de organizarse. Entonces aquí vamos a organizar que dice Escuela de Idiomas, volvemos otra vez a nuestro programa. Entonces aquí tienen los tres vacacionales que ya están abiertos normalmente.
mira que se llama Grupo B1, me imagino que cuando abrí aquí se va a llamar Inglés 1, Jason Medina, y acaba de decir B1. Entonces acá vamos a buscar entonces el código que pertenece a nuestra área de trabajo, que es, en este caso es el 3101 Inglés 1, y dice que un profesor Armando Solano también lo realizó. Entonces vamos a dar crear, crear en el Inglés 1. Al crear Inglés 1, otra vez tenemos una fecha de inicio, 4 de agosto, un ejemplo, y ponemos fecha de fin, como te dije anteriormente, contamos el número de días y eso nos da agosto 4. Entonces tenemos docente, lo mismo, igual. Lo único acá de diferencia es que no vamos a tener un centro de costo, entonces no vamos a tener que poner ningún valor antes de organizar el curso. Entonces vamos a colocar el nombre Jason, que es menos frecuente, para que no nos salgan tantos Medina. Entonces Jason, le damos buscar y aparece aquí Jason Medina. Entonces lo seleccionamos y le damos guardar, continuar, que hago con éxito, continuar, y efectivamente nos aparece Inglés 1, Jason Medina, Grupo B1. Como te dije anteriormente, para la creación del nivelatorio, verificamos la información al realizarle clic en cada uno de los códigos. Entonces, Inglés 1, 3101, le damos clic en el código y nos despliega otra vez los datos iguales al grupo anterior que realizamos, pero aquí dice X1, aquí es B1. Crédito igual, entonces 4 créditos la materia, tiene 4 créditos, tiene la fecha de inicio, fecha final. Si queremos acá querer cambiar, por ejemplo, hay un cambio, entonces para no, ya eso mediano no puede estar ahora por causa de fuerza mayor, no tenemos que eliminar el grupo, sino solamente damos aquí en la lupa. Esperamos un rato, buscamos otro docente y le damos buscar y le damos clic en aceptar. Inmediatamente él cambia el docente. Listo, continuemos. Entonces acá otra vez, teórica son 64 horas de clase y no son 64, porque son las 64 horas que se dan en el semestre. Un semestre tiene 64 horas porque son 16 semanas de 4 horas. Entonces le damos guardar los cambios. Esperamos un momento que active. Listo, ahí está. Entonces le damos acá clic en cancelar. Verificamos la información otra vez a darle clic sobre el código y verificamos los cambios realizados. Crédito 4 y teórica 64. Entonces miremos acá. Ya aquí, si tú quieres colocar, por ejemplo, 64, la mitad de 64 es 37. Entonces si quieres colocar aquí 37 de teórica y 37 de práctica, entonces ya eso es a tu disposición, pero no, no, eso es irrelevante en este momento de la intensidad, porque ya eso está estipulado por la intensidad de horarios que tiene la materia como tal. Bueno, entonces de aquí que viene ahora, ahora vamos a generar qué es lo que le va a salir a ellos, a los muchachos, al momento de pagar. Vamos a generar entonces ahora sí el costo de cada uno de los volantes. Volvemos otra vez aquí en actualizar. Tienes que tener entonces en cuenta que si no tienes ninguno de estos botones organizados, debes de llamar allá donde John Gray o allá en admisión y registro para que te autoricen la activación de los botones. ¿Qué botones tienes que tener activados? Tienes que tener activados creación de nivelatorio, creación de vacacional, esto por esta parte. Y aquí en este módulo tienes que tener la creación de cartera. Entonces, cuando tienes cartera, tienes que tener creación financiera de los vacacionales. Entonces, aquí tenemos creación financiera vacacional, le damos clic. Tenemos entonces todos los diferentes vacacionales, los cuales están abiertos en la universidad. Debemos de buscar cuál, el que nosotros vamos a administrar. Los demás no nos interesan, estos no nos interesan.
solo nos interesa el que nosotros hemos elaborado. ¿Cuál hemos elaborado? Estos dos que están aquí. Entonces tenemos, seleccionamos acá, chulito aquí, seleccionamos chulito mark, y le colocamos acá el costo. ¿Cuál es el costo que habíamos hablado? 3.750.000, que era el costo que tenía el vacacional, y duplicamos el número, 3.750.000, y colocamos acá cuál es, ahora sí va, mínimo de estudiante, 15. Mínimo de estudiantes, 15. Y le damos clic en calcular. Nos calcula entonces valor 250 mil pesos. Y le damos guardar. Al momento de darle guardar, ya ese valor se borra. Se borra aquí así como está borrado acá. Pero ya él queda anclado a la base de datos, que todo estudiante que vaya a realizar el proceso de vacacional, solicitar vacacional, le va a salir el valor de 250 mil pesos. Listo. Hasta ahí vamos bien. Pasemos entonces ahora, llega el estudiante y va a solicitar su vacacional. Él entra en la parte de actualizar estudiante y le va a salir solicitud de vacacional o solicitud de nivelatorio. Entonces él ahí seguirá los pasos, solicitud de un vacacional. Vamos a suponer, si a él no le sale en la solicitud de vacacional, le sale en la solicitud de nivelatorio. Le vamos a colocar aquí un nombre que por acá tengo yo del registro de la base de datos, NIDIS. Un nombre ficticio, un nombre cualquiera, un estudiante, NIDIS. Y aquí le va a aparecer aquí, le va a aparecer aquí MARC, le va a aparecer aquí la materia que él debe. Y le da solicitar. Al darle solicitar, ya él le va a aparecer entonces el reporte más adelante. Lo mismo igual le aparece si él solicita aquí estudiante. Entonces ya él no va, ya el estudiante no va a solicitar vacacional, sino que va a solicitar nivelatorio. Solo que hay que aclarar al estudiante que vacacional o nivelatorio es lo mismo, pero él va a salir solamente en uno solo. Bueno, mire que dice que la actividad no se encuentra activa para el programa del estudiante. Eso es lo que tienes también que verificar, Diana. Si no, si al estudiante le está saliendo este mensaje, tú haces la prueba con uno, y si te sale este mensaje, significa que el estudiante tiene activado el calendario para la solicitud de vacacional, pero no la tiene para nivelatorio. Quiere decir que debes llamar otra vez a Admisiones y Registro o a Juan Carlos Sequeira, que también es un ingeniero, y solicitarle que te active o que te amplíe el horario calendario para solicitud de nivelación. Entonces lo que hará él es correr, que ya julio 12, no era julio 11, me imagino, porque ya 12 ya expiró. Entonces él ampliará, supongamos acá, al 15. Tú le dices, no, yo quiero ampliarlo al domingo, porque ellos pueden seguir escribiéndose si sea domingo. Mientras estos días pasan, 1, 2, 3, 4, 4 días les puede dejar para que ellos sigan escribiéndose. Entonces le damos continuar. El estudiante, ¿dónde va a entrar? Va a entrar aquí en reporte, va a entrar aquí en tesorería de ellos, va a entrar aquí en tesorería y va a buscar su comprobante generado. Comprobante generado. O sea, él ya cuando le da clic aquí, él mismo le va a aparecer su comprobante. A nosotros como administradores no nos va a aparecer si no le incluimos alguno de sus datos. Entonces tenemos ese nombre que es NIDIS y vamos a ver, mírelo, aquí está. Entonces ya yo había solicitado un vacacional a nombre de ella. Entonces aquí le damos clic y aparecerá en una ficha, aparecerá un volante, el volante de pago normal que ella va a llevar al banco para ser cancelado por ella. Bueno, Diana, hasta aquí. Espero que te haya colaborado y servido bastante este tutorial. Ya entonces mañana cualquier cosa me llamas. Yo no pude enviarte nada temprano por lo que te dije, porque no podía elaborar el vacacional en horas
laborales, puesto que cualquier estudiante podía ver la oportunidad para inscribirse y solicitar un vacacional y no podía organizar esto. Entonces vamos a entrar otra vez al académico, como te dije, y donde dice creación de un nivelatorio, vamos a eliminar el nivelatorio el cual organicé. Entonces entramos otra vez a escuela de idioma, buscamos acá el vacacional, en este caso nivelatorio, le damos 3101 en el código, y en abajo en la ventana, en la subventana, le damos eliminar y le damos aceptar. Listo, le damos continuar, le damos acá y verificamos nuestra información, actualizar, académico, y le damos acá donde dice otra vez nivelatorio, y él actualiza los datos. Buscamos otra vez acá escuela de idiomas, y como te puedes dar cuenta, ya está eliminado. Pasemos entonces a eliminar ahora el creación de vacacional. Entonces no vamos a crearlo, sino que vamos a eliminar. Entonces bajamos otra vez escuela de idiomas. Siempre es importante verificar que el vacacional o el nivelatorio esté eliminado. Entonces ahí le damos clic otra vez. Siempre es bueno verificar. Eliminamos, aceptar. Dice el grupo ha sido eliminado con éxito. Le damos continuar y le damos acá en la X. Entonces, mira que ya aparece todavía, pero al realizar el pantallazo de verificación, creación de vacacional, nos vamos a dar cuenta que ya no va a aparecer. Vamos, bajamos acá, le damos en escuela de idiomas y efectivamente ya solo aparecen los tres que estábamos y que te estaba mostrando ahorita en el tutorial. Entonces, listo, a la orden, Diana. Discúlpame la hora de envío de este correo, pero es menester, como te dije. Entonces, un cordial saludo de parte mía, de parte de Carlos Márquez. Y feliz noche.